Dicen que no van a dar dinero por alguna razón u otra. Usan a esta persona para decir que no van a apoyar a la parada. Yo no significo nada en esta parada. Lo que es importante es que la decisión fue hecha por el comité que dirige la parada puertorriqueña. Y eso sí yo lo respeto, y yo espero que todos y todas lo respeten también, porque es la dignidad nuestra, y es el deber nuestro, y es el derecho nuestro de celebrar nuestra puertorriqueñidad donde quiera que estemos. Sea en Nueva York, sea en Chicago, sea en Florida, sea en Texas, tenemos derecho a defender nuestra identidad política donde quiera que estemos. Tenemos derecho de celebrar nuestra cultura, tenemos derecho de celebrar nuestro idioma, tenemos derecho porque somos políticos y eso nos da el derecho. Nadie, ninguna corporación, sea cual sea, puede ser millonaria, puede ser trillonaria, pero no nos puede negar el derecho nuestro. Y nosotros vamos a defender ese derecho y vamos a estar en la parada puertorriqueña. El año pasado, al presidente Obama diciéndole que me excarcelara. Y entonces estaba en su carta, él dice que no, en ningún momento fui acusado de ninguna muerte, de un acto violento. Sin embargo, bueno, hoy sale con otra posición. Eso es parte de la política que se da aquí en Puerto Rico. Me imagino que el gobernador puede cambiar de acuerdo al momento. Es como no tener una posición fija, no basada en principios. Yo creo en los principios. Si una persona dice yo voy a hacer esto, debe de tomar una decisión bien educada. No sé si él tomó una decisión bien educada en noviembre del año pasado o si hoy tomó una decisión bien educada diciendo lo opuesto, completamente lo opuesto a lo que dijo en la carta en noviembre del año pasado, una carta que le envió al presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo verdaderamente no quiero tomar ninguna posición en contra del gobernador, ni decir nada en contra del gobernador. Él puede decir lo que él le salga de la boca y lo que él le dé gusto y gana. Eso es prerrogativa de él. Pero una persona de principios no hace una cosa como la que está haciendo él. Me imagino yo que es la falta de principios y es parte de la politiquería.